Plup, 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 plup. Bueno. Volvemos. Ay, ya. Volvemos. Vamos a darle cañita un poco a esto. A ver qué cabe de abrir esto. Pim, pim, pam. Yeah. Oh, yeah. Vale, pues nada, lo dejamos un poquito fuera de cámaras para conseguir un poquito de hierro. Ya tenemos algo y aparte hice por un par de tanks. El tema, yo pensaba que el drum me iba a acumular carros y carretas, pero no ha sido así. Así que vamos a ver si lo podemos ampliar. Ahora, primero de todo, barrels. Sí, sería esto. 64, no sé si es más 64. Bueno, es bastante sencillo. Vamos a intentar hacer uno de estos. Si no, pues uno de estos. O hacemos uno de 64, vemos si lo amplía. Lo podemos probar aquí mismo. Vale. Presure plate. Pum. Pum. 64. Vale, creo que lo que hace es me amplía a 64. Sí, es verdad, me duplica. Le puedo meter uno directamente de 256 o incluso un K. Me interesa ponerle un K a eso. Vamos a empezar con 256, a ver de momento, que es económico. Pum, ahí lo tenemos. Vale, ahora hemos pasado de 66. Bueno, de 64 a 320.000. O sea, 320 cubos de lava. Vale, sí, bastante, bastante sencillo y efectivo. ¿Qué más barras tenemos y todo eso? Mets, other containers of items, fluid and energy with single block. Metal crate supongo que será similar al Wooden crate. No tenemos infinito. Bueno, Jedan, ¿cómo estamos? Perfecto. Muchas gracias por pasarte, compañero. Hoy hemos empezado súper tarde. Hoy ha sido un día de. No iba a hacer stream, de hecho, pero digo, va. Voy a hacer un cafelito, voy a relajarme un poco. Avanzamos un poquito y listo. Muchísimas gracias por pasarte. ¿Por qué tengo esto aquí? No tengo ni idea. Jolín, pedazo de estornudo me acabo de pegar. Vale. Y esto para la energía. Venga, que vaya bien, Jedan. Y esto es así. Vale. Diamantes que le podemos hacer tranquilamente, unos cuantos. Si es que acierto la receta correcta. 59 diamantes, no está mal. ¿Nos faltaba algo de la armadura? No. Creo que lo teníamos todo. Entonces, necesitamos 5 bloques de redstone. Va, tenemos un montón. Vale, vamos a sacar un par de stacks para dejarlos preparados. Vale. 3, 4. Creo que teníamos un bloque. No. Muy sencillo, la verdad, esto. Creo que me he acostumbrado al Proyecto Zone, ¿eh? Por cierto, creo que no he cambiado el título. Vale, esto lo vamos a poner. Si lo pongo tal que aquí. Así. Vale, igual no pilla, igual tengo que configurarlo, creo que lo tengo que configurar. Un momentito.
Y aparte creo que me lo va a decir aquí. This block can be stored, can store power 500.000 RC, 500.000 RC sin ticks. And can be combined with other cells to form a multi-block. Right click without wrench to toggle input-output mode. Vale, el RC Tools. Wrench. Casi, casi lo acierto. Wrench. Me serviría el Crescent Hammer de toda la vida. Hay uno específico del RF Tools. Vale, pues vamos a hacer una wrench. Wrench. Creo que la Crescent Wrench está. Por cierto, yo bajé todo el volumen. Ahora me acabo de dar cuenta. Como le había dejado a FK. Le había quitado todo el volumen para ir viendo otras cosas. Vale, lo puedo poner y después reponerlo otra vez. Por ejemplo, pum, esto será un input y esto un output. Si lo quito, lo pongo, se mantiene. Sí. Perfecto, pues ya vamos acumulando aquí. Ya vamos acumulando aquí una serie de energía. Estaba pensando que una de dos, o lo ponemos aquí, que podemos poner el power aquí, o esto mismo lo podemos bajar uno hacia abajo. O sea, ahora mismo esto lo tenemos aquí. Lo que podríamos hacer es bajarlo a esta altura, todo este tinglado que tengo aquí montado. Subir el cable para que me siga alimentando esto y tener lo que es la generación de energía abajo. Podemos tener unas cuantas power cells y unos cuantos geothermal generators alimentado todo por lava. Que ahora mismo estamos bajando lava o está. Bueno, también no lo tenemos a máxima capacidad. Podemos subir un poquito. Perfecto. Y esto sigue subiendo. Perfecto, pues podríamos tener varios geothermal generators que nos generaran la energía. Esto que venga todo a Power Cells y de Power Cells, ¡pum! Lo transportamos a otro. Bueno, a donde necesitemos. Vale, tú ya te tengo. De esto vamos a hacer. No sé si podemos hacer tres de estos. Yo creo que sí, ¿no? 4, 12. Sí, fácil, fácil. Pum. Ahí está. Muy bien, entonces. Vamos a ver que esté el espacio listo. De hecho, ya os digo, podríamos simplemente bajarlo para aquí. Perfecto. Ahora que tengo esto. Bueno, primero. Sí, primero vamos a bajar todo esto. Después voy a poner el charger ahí. Y nos vamos a hacer la herramienta de construcción. Vale. Aparte que tuve que poner un techado porque entraba agua aquí. Y entonces me jodía todo el sistema. Es algo que yo no me había dado cuenta hasta que me di cuenta. Vale, cuidado, que hay un hueco. Vale, nos vamos a llevar todo esto. El simple generator, pues ya no me haría falta. Esto. Perfecto. Vale, perfecto. Necesitamos poner la antorcha, que me acuerde de la antorcha, que ya sé yo que no me voy a acordar. Tenemos fluiduct.
Fluiduct y Fluxdux. Hardinet Fluiduct y Leston Fluxdux. Me haría falta más, creo yo. Esto transfiere hasta 1000 RF por tick. No sé cuánto me genera el Simple Generators. No sé si hay alguna forma o me lo dice. Vale, entonces, por una parte, esto lo bajamos. Podemos poner el drum aquí. Pum. Está subiendo, supongo, porque está soltando lo del tubo. Ignore it. Vale, sí, ahora está tragando esto. Lemnos, buenas. Pues por aquí estamos montando el chiringuito. Entonces, vale. Tenemos que poner Tengo que poner un stone aquí. Tengo un cubo de guardado. Vale. Vamos a jugar. Venga. No te caigas por tu tatis. Vale, ahí ya me permitirá. Ok. Opa. Uf. Vale. Puedo poner la antorcha aquí mismo. Pum. Antorcha, cauldron. No, tiene que ser más arriba. Vale, pues entonces sin problema. Podemos poner un bloque entero aquí. Antorcha. Aunque aquí está muy junto, ¿verdad? Sí, estoy automatizando la lava infinita y el generador de la generación de corriente. Estamos empezando a generar aquí electricidad en cantidad. Vale, esto vendrá aquí. Pam. Extract. Claro, si le pongo un extract aquí me lo va a juntar con esto. A ver. Entonces por lo menos uno más adelante. Podemos poner así. Que conecte directo. Vale. Entra la lava, pum. Entra la piedra, sale lava, lava para aquí y listo. Perfecto. Entonces, el autonomous user para aquí, mirando para acá. Sí, más o menos ya lo tengo. Sí, streameo, la tengo bloqueada a 900p. Pues qué raro, porque tendría que tener calidades. Pues no sé, cosas de Twitch. Claro, supongo que normalmente no es un horario que yo normalmente streameo y se supone que los afiliados tenemos calidades cuando se disponen, ¿no? Por así decir. Cuando sobran, por así decir. Supongo que habrá mucha gente streameando y entonces por eso no disponemos de las calidades. ¿Qué vamos a hacerle? Ok, entonces.
Necesitaríamos por aquí esto, lo tengo que hacer esto uno más para afuera, para ir bien. Sí, ahora lo acabo de mirar y sí, está bloqueado. Es una putada porque habrá mucha gente que no pueda entrar, que no se le vea. Lo puse a 1600 por 900 para que tuviera mejor calidad, pero el problema es este, que si no hay calidades, hay gente que no lo va a poder ver. No tiene la posibilidad de correr a esa calidad. Entonces, pues bueno. Por eso también siempre había estado a 720. En caso que la gente no pudiera otra calidad, pues bueno. Vale, y esto no desde aquí. Va a ir recto. Buenas, Eddie, ¿cómo estamos? Bueno, espero que le afecte a la menor gente posible el tema de las calidades. Vale, lava, pom. Necesitaría un extractor. Aunque puedo utilizar este. Espérate. Ahí estamos. Mira que lo he hecho cuando estaba preparando el café. Digo, sí, al título. ¿Qué pasó? Han pasado 10 segundos. Me olvidé del título. Sí, es un desastre. Soy un desastre. Vamos a hacerle. No, creo que vamos a cambiar simplemente. Ya está. Si algún día me acuerdo cómo se... Servo, servo. Si algún día me acuerdo cómo funciona esto, cómo se llama, los servos. De hecho, tenemos uno. Necesitaríamos más hardened flux duct. Fluid duct. Por cierto, habíamos hecho un montón de invar. Ahora nos haremos el shuriken y todo eso. El título. Antes de nada. Muchas gracias, sí. Pum, pum, pum. Día 3. Diario de a bordo. Perfecto. Pum, pum. Servo, pum. Always active. Si le pongo una antorchita aquí. Vale. Claro, lo tengo a un segundo. El tema es que a un segundo no me estará sacando esa cantidad de lava. Creo yo, ¿lo probamos? ¿Hacemos un testing? O a lo mejor sí que mete la lava a esa velocidad. Jolines, compañero. Si necesitamos lava, le metemos aquí una bestia. Vale, entonces esto, para que fuera bien. Vamos a meterle esto de aquí. Vale, si le ponemos un output aquí, haría falta que esté conectado o no. Le puedo poner así y le sube la energía. Perfecto. Lo que no le hemos puesto ha sido el input a esto, ¿verdad? Input. Noun. Pum. Perfecto. Ya estamos. Ok.
Pues a lo mejor lo que puedo hacer es poner un buffer entero, toda una línea de estos, de PowerShell. Sería una opción, ¿no? Si pongo toda una línea de PowerShell y que vaya todo conectado, todos estos a los PowerShells, en lugar de un cable. Se supone que se combina Effective Wonder. Y aquí le puedo poner input a todo esto. Y bueno, output ya le pondremos cuando necesitemos. Vale, necesitamos Geothermal Generators. Upgradable Geothermal Generator. Black Concrete Powder. Vale, bastante sencillo, la verdad. Pero bueno, de momento vamos a hacer los normales. ¿Se le puede hacer una pantalla a esto? Del Earth Tools. La verdad es que nunca he utilizado estos. Vale, necesitamos cuatro de estos. Realmente son tres, pero bueno. Magma Blocks. Tenemos Blaze. Teníamos un Glowstone Sapling. Podemos hacerlo. Necesitamos Quartz Resin. Necesitamos el Magma Slime Crystal. Necesitamos el Slime Ball y necesitamos el magma este. Y por eso necesitamos Blazing Pyroxene. Vale. Ahora le pegaremos un vistacito, a ver. Voy a hacer esto en un momento, es que siempre me quedo ahí. Y Slimy Grass, vale. Entonces. Necesitamos pirocium. Necesitamos sulfur. El sulfur lo conseguíamos triturando netherrack. Había otro. Triturando netherrack. Ahí está. Vamos a poner. No. Mucha cantidad. Pam pam pam. Realmente tampoco creo que me haga falta tanto. Por cierto, estoy mirando para automatizar el mob spawner y no lo tenemos. Necesitaríamos puntos de prestigio para desbloquearlo. Punto de prestigio que no tenemos. Vale, pom pom. Teníamos dos de pirocium, ¿no? Esto en un melter nos da 2,50 y para hacer el sapling necesitamos cuatro botellas, o sea, necesitaríamos cuatro, efectivo Wander. Vale. Todo esto lo vamos a tener que fundir. Esto lo vamos a tener que cambiar un segundito. ¿Lo puedo poner aquí? Sí. Vale. Alberto, buenas. ¿Cómo estamos? Buenas noches, buenas noches. Ok. Rebeca, ¿cómo estamos? He hecho directo a estas horas solamente por ti, que lo sepas. Qué bien he quedado. Bueno, realmente he salido muy tarde de trabajo, pero que te tenía en el cocoro. Digo, ay, qué bien, por haber Rebeca. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Aparte es viernes, ya te podrás relajar un poquito. ¿Qué iba a hacer yo? Necesitamos. Mira, con este mismo. Tiene que ir a un cauldron.
Spawn. Tardar un rato. Buenas, Nico. Es por el tema de las calidades. ¿Ves lo que decía? Lo que comentaba antes. ¿Pero me escuchas, Rebeca? Rebeca, ¿escuchas? El tema es que lo comentaba antes. Vale, perfecto. Lo comentaba antes que este es un horario que normalmente nunca hago stream, o muy raramente hago stream, y si llego a estas horas es porque lo estoy haciendo de antes. Lo que pasa con las calidades del canal es que, por lo menos de lo que yo me acuerdo, los afiliados tenemos derecho, o por lo menos tenemos prioridad ante los no afiliados. No sé si los no afiliados pillan cacho. O sea, el tema de las calidades está limitado en Twitch. Entonces, si hay mucha gente haciendo stream, muchos partners, a los afiliados nos recortan las calidades. Entonces, el primero que llega de los afiliados se las lleva. Y como llegamos muy tarde, pues no tenemos calidades y estamos emitiendo a 1600x900. Y a no ser que las pongan más tarde, que puede ser que se corte así un poquito y ponga las calidades, pero a no ser que lo hagan, pues bueno. Lo único que podría hacer es cortar el stream y bajarlo de calidad a 720. Tengo que haber hecho antes, a lo mejor. Se cortaría el bot. Es un rollo esto, de no tener calidades, la verdad. Y lo estaba comentando antes, que habría gente que entraría y no podría ver el directo. ¿Se ha pasado directamente? Sí. Vale. Blue Sapling. Claro, hacía muchísimo, muchísimo que... Por eso también había estado tanto tiempo sin... sin mejorar la resolución, ¿no? Que había gente que me decía, ¿por qué no emites a 1080 y tal? Digo, bueno, ahora que ya hemos cogido la carrerilla y tal, y estaba el streaming funcionando bien, pues lo subimos, ¿no? Un poquito de calidad. Pero mira, pap, la primera en la frente. Es un rollo, la verdad. Vale, mientras se hace eso, ¿habíamos terminado de hacer los geotermales? Ah, no, porque queríamos hacer los magma blocks, ¿verdad que sí? Podemos hacerlos tranquilamente. Es una excusa barata, lo de los saplings. Porque necesito el... Bueno, no es que necesite... Ahí me deja Macuco. No es que necesite realmente... el glowstone sapling, pero me iría bien. ¿Verdad? Vale. Slime. Tengo el azulito este. Bueno, tengo más del verde, la verdad. Esto lo puedo transformar. Tendría 500 del verde. Pero bueno. 4, 2, 3, 4. Necesitaríamos, hemos dicho, quiero hacer 4 generitos. O sea, serían 8.32. Me llega. No va a llegar. No va a llegar. Vamos a tener que buscar Netherrack. Pero bueno, eso podemos ir en un plis. Tengo que hacer un magnet también. Y el cargador. Tengo que hacer un charger y el cacharrito de construcción. Quiero hacer tantas cosas y al final no hago nada.
Perfecto. 28 habíamos dejado, ¿no? 30. Me pasa. Es igual. 8 de estos. ¿Puedo hacer tal cual? No, me faltan furunas. Una estaca así, como el casual, ¿no? Pum. Ya están esos cuatro. Por cierto, esta ya estará. Pum. Ya está. Quitamos esto. Se coló. Sí. Ok. Pum, pum. ¿Quién es? Soy yo. Llaman a la puerta. Ahí está eso. Perfecto. Ahí estamos. Entonces nos faltará uno de estos para ir bien. Es cuatro. Que le entre lava a esto. Pom, 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 pom. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Perfecto. Vale, y ahí le está entrando lava al tema. ¿Ya hemos llegado a los 320 millibuckets? ¿En serio? ¿What? Pregunta sería, ¿nos hace falta más buffer de lava? Yo creo que no. Más de 320 cubos. Yo creo que no nos va a hacer falta más lava. En todo caso, nuestro cuello de botella ahí estará en en la generación de piedra, en todo caso. Vale. 4. Perfecto. Y aquí hacemos otro de estos. Configuramos el input. Pum. Y ahí tenemos ya una batería de 2.500, de 2 millones y medio. Perfecto. Y aquí tenemos esto funcionando a pleno de rendimiento. Ok, entonces necesitaríamos tal vez desde aquí un output. ¿Puedo subir? No, me cachis. Venga, que te puedes. ¿Tengo los Fs encendidos? No. Puedo sacar un cable desde aquí, directo. O un cable no me haría falta, pero para poner aquí el. Sí, lo había mirado ya. Para hacer los advances, pero digo, bueno, de momento no me es necesario, ¿no? Los advances. Pero sí, le había pegado un vistazo a eso. Vale, tenemos este. Necesitamos slime. Tenemos grass. ¿Cómo consigo grass? Mat. Por cierto, esto. Vamos a poner en su sitio, que es aquí. Pum. Perfecto. Entonces necesito un cubo de agua con esto y leaves. Un montón de cotton, tengo un montón de iron. Perfecto. Y necesitaría uno de estos. Muy bien. Slime. Pum. Slime grass. Vale. Tenía alguno preparado esto. Aquí tengo el copper. Blue slime. Había puesto otro de hierro. Vale. Daría más filling cabinets. Por una parte. Filling cabinet. Ocho. Vamos. Perfecto.
Esto tendría que plantar y... lo voy a romper seguramente ahora cuando lo... Cuando esto, pero bueno. Cuando lo quite me va a dejar de ser slimy grass. Grass. Y ahí tenemos aquí, verde. Venga, dame una bolita. Esta bolita aquí o aquí. Esta bolita aquí o aquí. ¿Nos ha dado alguna? No. Nos tiene que dar, yo creo que me pasó lo mismo con el Blue Sapling. Lo tengo que plantar. Y que me genere dentro del sapling. Creo que así no me va a dar. Creo. Igual sí. Creo que no. Vale, después nos haremos los shuriken también. Vamos a experimentar con los shuriken. Lo suyo sería hacer maneulin. Tenemos el hacha de... El pico, que es mini level de cobalt, o sea que podríamos ir a buscar cobalt y hacernos ya maneuvering de una. Lo que no sé, los saplings de esto, necesitaríamos una pala. Houston, tenemos un problema. Vale, tenemos que hacerlo otra vez. Esto, slime. Si no lo sacamos del hopper, está todo bien. Necesitamos bricks. Necesitaríamos una tolva. Pon. Y bonsai. Pon. Ahí está. Podría haber hecho algo de esto, pero va. Nah, demasiado fácil. Por lo que decía de la automatización de aquello, ahora que lo veo. No tenemos... no tenemos... Espérate. Estoy pensando en dos cosas a la misma vez y me hace el cerebro. No tenemos el mob Grinder. Se me olvida. Aquí. Chest. Pues esto, no tenemos el mob Grinder. Por lo que tendremos que automatizar de otra forma, eso de ahí. Tenemos vectors, por suerte. Pum. Vale. Y esto está completo. He visto que tenía un chest de slab, lo vamos a poner al ladito. Pum. De momento, estos que no son de materiales, por así decir, los movemos aquí. Pom, pom. ¿Quién es? Iter, ¿cómo estamos? ¿Cómo va eso? Buenas, buenas. Vale, pues aquí dejaremos que nos metan las cositas. Ha sonado un poco raro, lo sé. Pero sí. Y ahora lo meteremos en otro lado. Si nos meten las cositas, los metemos en otro lado, no hay problema. Un poquito de papel y carpetas con un tubo. Buah. Me he salido de carpetas. Entonces, uno de estos sí que me los da, ¿verdad? El sapling. Y esto, eso es lo que me interesa. El resto me da, me la repamplinfa, como dicen por ahí. Tenemos todo, pues, al cabinet. Al cabinete. Cierto, no tengo antorchas por aquí. ¿Por qué no tengo antorchas? Todo esto. Oh, ¿por qué las quité? Buena deducción. Ok. Pum. Te dejo a ti. Me mola el filling cabinets. Me mola. No sé si se podría mejorar o hay por ahí alguna mejora, lo que sea.
pero están guays los Feeling Cabinets. Cómo funcionan y todo eso. Siempre que tengas lo que le faltaría al Feeling Cabinet, a lo mejor es pues esto, la combinación con el Simple Storage para poder acceder a todos los cabinets. Ok, ya tenemos eso en marcha. Punto 1. Necesitamos un charger. De hecho, aquí en el Age of Power nos dicen aquí: Craft a Tier 1 Charger. Así que vamos a. Tier 1, easy. Tier 2, también easy. Tier 3, no tan easy. También es easy. Nos hacemos los 3, ya que estamos. ¿No? Tier 1, pum, del bolsillo. Tier 2, pum, casi. Tier 2, pum, también, sacada. Sacada del bolsillo. Y tier 3, racatapum. Ya está, se me ha ideado y todo el charger. Vale. Este lo vamos a poner. Ah, lo había dicho, lo iba a poner ahí arriba. De momento. Pum. Le entra 500 flux por tick. Está limitado por el. ¿Por dónde limita esto? Esos 500 flux por tick. Teóricamente el cable mueve 1000 flux por tick. Es la salida del. Uy. A ver, sería absurdo. Que pudieras hacer un multibloque. Vale, casi, casi lo acierto, ¿eh? Ha estado cerca. A un bloque. Ha estado como a un bloque de distancia. Pues eso, sería absurdo que pudiera hacer un multibloque que aumenta la capacidad, pero no aumenta el extract radio de ello. Pues sí, es absurdo y tan absurdo. Y así de absurdo es. Bueno. Parece que cada output de esto está limitado a 500 flux por tick. Eso quiere decir que necesito dos outputs para que me saque 1000. Que bueno, lo tenemos. O sea, lo podemos hacer. Le podríamos sacar hasta 2500 con lo que tenemos aquí. Tampoco es que esté mal, tampoco es que sea porque ya hemos visto cómo lo podemos sacar y más incluso. Ok, fuera, fuera, fuera. Piroción fuera. Tenemos que hacer lo de las Ender. Me voy de un lado para otro, lo sé, lo sé. I know it. ¡Bam! Welding gadget. Cárgamelo. ¡Oh! ¡Oh, yeah! Oh, yeah. ¿Cómo funcionaba el Building Gadget? No me acuerdo. Building Gadgets. Controls. Building Gadgets. Anchor. Connected Area. No Fuse It. No Ranch Overlay. Rotate Mirror. Setting Menu. La G. Surface, grid, stairs, horizontal wall, vertical wall, horizontal column, vertical column. Esto sería. Horizontal wall, ¿verdad que sí? O surface. Sería surface y rango de lo que le dé, ¿no? ¡Uepa! Cuidado. Que marca zonas en rojo. Vamos a probarla abajo. Tengo que ir con cuidado de no darle un clic indebido. Vale.
¿Por qué me pone la madera? Fuse, conecta surface. Pero está detrás de esto y no lo veo. ¿Qué me dice? Sí, conecta surface. Casi me he ido para adelante. Rebeca. Bueno, por lo menos escuchas mi melodía, esa voz. Sí, sé que es una putada, realmente. No, no vamos a decir una cosa por otra. Vale, menos grit, surface. ¿Cómo le cambio el material? ¿Qué he hecho? Surface. Ahí está. Controls. Boolean gadget. Connected area. Sigma, botón derecho. En el bloque que quiero poner. Que indicar señalando un bloque. Pero ¿cómo lo selecciono? Sí, tengo los slabs, que es lo que quiero. Esto es lo que quiero hacer. Hace tanto tiempo que no he utilizado un cacharro de estos. Mola tanto el cacharrito, pero al mismo tiempo, como tenemos el Boolean One casi siempre, Shift más botón derecho. En el slab que ya tengo puesto, pero aquí en esto. Tal rango, porque digo, no, no la vayamos a cagar ahora. Ahí está. Es que aparte mola un montón como lo pone. ¿Sabes qué es lo malo? Me está poniendo ahí arriba. ¿Sabes qué es lo malo? Que. Porque lo tendré en columna. Que no puedo ponerlo haciendo Shift. No tengo suficientes. Claro, me pone las del final. Vale. ¡Uah! ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Hala, loco! Menos mal que se me han acabado los slaps. Y por allí también tengo. ¡Oh, lo, 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 lo! ¡Oh, lo! Ah, tengo la función undo. Perfecto. Hasta ahí. Supongo que sean. Jolín, ¿cómo estoy con la tos? Se ha onduado todo. Unduado. Todo, ¿verdad? Surface. ¿Pero por qué? ¿Por qué me pone? ¿Será algo que he configurado mal? Tengo surface. Sería lo del fuzzy, tal vez.
Ah, vale, era esa de... Vale. Lo que me sorprende es que se pusiera allí arriba y no aquí. Hombre, aquí hay varios bloques hasta que llegue aquí. Entonces me sorprende que pusiera este de aquí, me pusiera este y se saltara arriba. No sé, súper raro. Súper raro el paratito. Entonces lo que digo, no puedo hacer shift y ponerlo. Y eso da un poco de canguelito. You know what I mean. Melenita, buenas. Bueno, pues ya tenemos parato. Como no, vamos a hacernos un backpack. Tú, fuera. ¿Cuál sapling? ¿Qué nos faltaba para esto? Nos faltaba esto, nos faltaba esto. Soul Sand. ¿La podemos hacer de alguna forma, el Soul Sand? Experience. Bueno, nos podemos ir al Nether y buscar Soul Sand directamente. Estamos en el Sky Factory 4, que ayer puse en Twitter, bueno, vamos a darle al Project Ozone 4, que al final de la noche me lo dijo Ramón, bueno, al final de la noche, al final de la tarde, me dice Ramón, creo que te has colado un poquito. Y yo digo, menos mal que lo he puesto en Twitter y no aquí en el título, ¿no? Que entonces sí que quedaría como, ¿nos está estimando o qué? Esto tenemos los Fs on, yo creo que sí. Ah, y esto simplemente lo hice para hacer el drum. Que ya tengo el cast de plates. Me hice este cacharro que, bueno, me pide dos de material por cada plate. No, pero yo qué sé, alguien que lo ve y, ay, pues no sabía que salió, ¿no? Y viene y, oye, ¿esto? ¿Esto es Proyecto Zone 4? Y sería como, ¿no? ¿Dónde has visto tú eso? Pues bueno, lo he visto en tu tweet. Yo no, ya daría a qué hablar. Vale, vamos a necesitar maderita. Tal vez me haga uno de estos. Vamos a probar una cosa. Me dice, pero no me dice el cacharro, maldito. Pero puedo verlo por barrels. Se me olvida siempre. Crate. Voy a hacer un crate. Hecho, nos vamos a hacer dos crates. Y le pondremos los aumentos a esto. Lo que quiero probar es... Esto en principio tiene memoria. Vamos a poner aquí la parte de abajo. Pum. ¿Tiene memoria? No, no, no puedo poner en la parte de abajo. Me cago en la hostia. Lo podríamos poner en todo caso... Le podemos estirar un cable más hacia abajo. No es que tenga memoria, sino que tiene... Se me olvida que lo tengo hasta aquí. Cable. Storage link cable. Tiene prioridad ahí. Estaba intentando buscar la palabra. Entonces... Aquí vamos a poner... Lo que es igual que este, esto de aquí, le vamos a poner good, le vamos a poner el good y el good, good y good. Vamos a poner con prioridad de menos 1, lo mismo que aquí, este de aquí lo tendríamos que priorizar a menos 1. Y ahora haremos el testing. ¿Veis? Aquí tengo un montón de cobblestone que no tendría que estar aquí.
Entonces vamos a poner esto aquí y vamos a poner esto aquí. Con prioridad de menos 1. Cuanta menor prioridad, más, más preferencia. ¿Puedo bloquear esto de alguna forma? Para que no se quite eso de ahí. Aquí está, Create Key. Necesitamos una de estas. Perfecto. Si pone esto, lo podemos bloquear aquí. Y esto lo bloqueamos aquí. Perfecto. Entonces, yo por ejemplo, si pongo esta piedra aquí, tenemos 64 por 87 stacks, 64 por 90, ahí está. O sea, primero lo intentará meter aquí, si no, lo meterá donde sea. Lo mismo que con el wood, good planks. Y ahora quiero hacer good planks, boom. Hago un montón. Y teóricamente estas good planks se habrán ido para aquí. Y ahí estamos. Perfecto. Pum. Y popum. Lo que no sé, tengo el Philly Cabinet este de aquí. Esto tiene input and output. No tendría que estar pasando las cosas de aquí. Bueno, en principio no. Tipo, solo será por lo que introduzca en el sistema. O sea, si saco la madera y la vuelvo a poner, en principio se va a ir a... Venga, aquí te puedes. Pum. En principio se va a ir aquí. Perfecto. Pues esta es una posibilidad de lidiar con esto. Aunque, ¿cuánta es la capacidad de un filling cabinet? Pregunta del millón. Pregunta del millón. ¿Cuánto puede acumular un filling cabinet? Sería lo que nos tendríamos que preguntar. Algo más de 2 billones. O sea, que le pega 200 millones de vueltas a los crates, ¿verdad que sí? Entonces, tontería esto que acabamos de hacer aquí. ¿Verdad que sí? Bueno. Es igual, lo tenemos. Lo tenemos listo. Lo que no le vamos a dar prioridad. De cero. De cero. Claro, se me ha encendido la bombilla ya después, porque puedo simplemente ponerle una carpeta aquí. Tengo un montón de espacio en todos los cabinets. O sea, podría tener simplemente un montón de carpetas aquí y ya está. Que de hecho lo podríamos hacer con todo. Nah. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el shuriken. Vamos a echarle un vistazo al shuriken. No se escribe así. ¿Qué te juegas que está capado el shuriken? Necesito desbloquearlo. Don Prestige. Algo que se parezca al...
Unlocks the block needed to build a thinker construct smelter. Y a lo mejor está detrás de esto, el shuriken. No sé que esté más específico en alguna parte, que yo creo que no. Yo creo que será desbloqueando esto, se nos desbloquearían shurikens y etcétera, etcétera. Flux Networks. Esto mola mucho. Vale. Pues abort, shuriken, abort. Son cuatro blades, pero en principio no. Blades serían esto o son específicas de shuriken. O serían knife. Es que claro, no veo. Vamos a mirar aquí. Aquí no tenemos shuriken. Vamos a hacer el tool forge. ¿Qué nos haría falta para el tool forge? Shattered bricks. Vale, puedo cocinar esto. ¿Puedo cocinar aquí? No. Groot. I am Groot. Groot. Groot, no, Groot. No. Ah, no tengo. Muy bien. Gracias. No tengo la smeltery. No tengo el smeltery, o sea, se supone que no podría hacer esto, ¿no? ¿O sí? Vale, nada, no he dicho nada. Ignored me. Como si nunca hubiera dicho nada. Es Groot. No Groot. Era para ver si estáis atentos. Yo digo, esta gente estará dormida, ¿eh? Ok, backup, 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 backup. Listo, lo tenemos. ¿Habría alguna smeltery? Creo que ya lo dije. ¿Habría alguna smeltery más eficiente que esto? Entonces, necesitaríamos Toolforge. Toolforge. Forge. Vamos. Es mal que estuve trabajando hierro y de hecho vamos a mirar. Oh yeah. Iron, ¿cómo tenemos los acrons? Bueno, tenemos un montón de acrons. Vale, serían. Dos, cuatro, seis, ocho. Vale, me faltarían 16 y 16. 32. Para que cuadraran los cálculos de esto. Ahí está. Estaba descargando el ARK y empezando a jugarlo. Yo lo he probado. Está chungo de pelotinguis, pero bueno. Está chungo hasta que te domesticas un espinosauro y te los comes a todos. ¿Qué es lo que a mí me pasó? A mí es que me mandaron. Solicité la key y me la mandaron. Y entonces lo estuve probando un poquito así a ver cómo funcionaba. No sé, a ver, todavía tengo de estos encontradas, ¿no? Eso mismo. Todavía no sé qué tal este arc. Vale, y nos falta Toolforge. Vale, muy bien.
¿Puedo poner esto y que se haga una Toolforge Lab? No. ¿Lo puedo cambiar? No. Ok. Perfecto, Ersepool, muchas gracias por pasarte. Que aproveche esta cenita. Muchas gracias. A mí Ark es un juego que siempre me ha gustado. A veces por intentar ir... por intentar hacer las cosas rápidas, tarda más. Hacer más cast. Pum. Shack up. Ahí estamos. Perfecto. Claro, esto se me va a quedar ahora un pitorrito aquí fuera. No pasa nada. Ah, mira, sí que tengo los shurikens. Son knife blade. Entonces no hay shurikens como tal, pero sí que podemos hacer los knife blade. Ahí está. ¿Podemos hacer steel? Hacemos shurikens de steel. Tal vez sea lo... Oh, espérate, a ver. Blade. A ver qué tenemos por aquí. Tendría que tener attack, máximo attack, ¿no? Tiene poca durabilidad. La idea sería hacer los irrompibles. Los shuriken. Podemos hacer la base de... Yo qué sé, de piedra, por ejemplo. Sí. Podemos hacer la base de piedra y las otras de steel. Es que el steel creo que será lo que podamos hacer ahora de mayor ataque. Y ya iremos mejorando. La maneuvering todavía no. Será pues al futuro. Steel es 6 de ataque. Su premium, todo esto, bla 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 bla. Maneulium, pero bueno, tenemos que buscar todavía cobalt y ardita y tal. Así que quiero uno base para irme ahora al Nether. Y tener algo con que poder manejar, ¿no? Con que poder defenderme. Tal vez me haga una espada y todo ya directamente. Tenemos una armadura. Necesitaríamos. Vale. Liquefied coal y iron. ¿Esto cómo se traduciría en lingotes? Pueden haber puesto en lingotes, sino en buckets. Vale, un coal me da 100 millibuckets. Es decir, tenemos que aliar. Déjame esto por aquí. No, lo tengo parado. Vale. Quiere decir que tenemos que meterle. Vamos probando. ¿Por qué no? Tenemos coal. Vamos a meter, ¿por
este se ha quedado pajarito, no lo sé. ¿Por qué no está insertando? Necesito otro. Necesito dos metales que hagan una aleación para que se meta. Creo que había hecho Invar, pero claro, había puesto directamente la cantidad que necesitaba. Son tres lingotes. O sea, un lingote son 100. No, no puede ser, ¿no? Serían 144 un lingote, en teoría. Pero eso es lo que me marea. O sea, supuestamente cuatro. Uno de estos son 100. Me pide 25 milibuckets para un crafteo. A ver, aquí me lo está. Cuatro nuggets. Vale, estos serían 4. Esto está 0. Esto está 0. Vale. 4. Estos son los dos lingotes. He hecho 4 de coal por 3. Por 3 de estos, ¿no? Por 3 capteos de estos. O sea que. Bueno, puedo hacerlo así simplemente. 6 lingotes por. 3 lingotes por 2 de. No, no serían. Sí. 2 de coal por 3 lingotes de hierro. No, me están fallando los cálculos. Tome uno de estos de aquí. Lo bueno, podemos hacer steel. Ah, tendría que hacerme el casting de blade. Tengo acrons aquí, todavía no. Vale, quítame los acrons estos. Voy a tener que poner oro a esto. Vale. Necesitaríamos piedra. Knife plate. Tendría que hacer dos. Ya, el mínimo como un múltiplo, no era máximo como un múltiplo y mínimo como un denominador. No era así. O era al revés. Pues mínimo como un múltiplo. Ahora no me acuerdo cómo era esto. Pero claro, aquí no voy a poner, para eso me pongo con la calculator. Vale, tenemos 3 lingotes. Pum. 1 de coal. Nos quedan 2 lingotes y 4 nuggets y pico. Otro de coal. Me van a quedar 2 lingotes. Efectivo, Wonder. 2 de coal por cada lingote. Pum. Ahí está. Ya lo tenemos. Un lingote por 2 de coal. Listo. Y tú no tendrías que estar aquí. Fácil. O sea, al final necesitamos gold. Gold. Un par de gold.
Lo siento mucho, Lemnos. Hoy lo estaba explicando antes. El problema es que a estas horas normalmente no hago stream. Es una hora, aparte siendo viernes, que hay mucha concurrencia de streamers. Los streamers con partner tienen prioridad en las calidades a los streamers sin partner o afiliados. Y entonces pues nos hemos encontrado que no tenemos calidades en el canal. O sea, estáis viéndolo a 1600 por 900 y habrán dispositivos y conexiones que no puedan aguantar esa capacidad, ¿no? Es una basura. Es una basura. Todo hay que decirlo. Pero bueno, lamentablemente es lo que nos hemos encontrado. Vale, vamos a aprovechar a hacer la espada. Hacer acero es muy sencillo, o sea, podemos hacer todo de acero directamente. Pero ya veis lo que me cuesta hacer acero. Vale. Una espada de piedra. Pa-pa-pum. Gold. Pa-pa-pum. Pero sé, yo ya me hacía, o sea, ya ni me había acordado del tema de las calidades. Yo pensaba que ya lo habíamos superado ese escollo, porque antes del afiliado sí que era un rollo muy, muy chungo, ¿no? Eso. Tenía que hacer stream a 720 con bajos kilobytes por segundo para que todo el mundo, la mayoría de la gente, pudiera verlo. Y aún así se seguía atascando el tema, ¿no? Y ya en el momento de ser afiliado yo dije, bueno, pues ya está, ¿no? Ya hemos superado ese rollo. Mentira. ¡Pap! No lo hemos comido así. Pero ricolino, ricolino. Y de hecho todavía no tenemos calidades. Entonces, pues bueno, ¿qué vamos a hacerle? Los Sharpening Kicks no los utilizo nunca. Parece raro, pero nunca los utilizo, tío. Ahora lo miraremos, a ver. Los Sharpening Kicks. Vale. 56 Shurikens. Ataque 5,9. Tres modificadores. Los Paper son. Nos dan modificador esta. Papre. Papre. Paper. Rateable. No me figura crafteo. Tenemos papel. El base se supone que es con el que voy a reparar, ¿verdad que sí? Vale, tendríamos ataque 4,86, amo 43. Podríamos utilizarlo para meterle todos los modificadores de un breaking. ¿Por qué no miro el libro? Porque no sé. Eso haría una persona inteligente. Porque me he acostumbrado a probar. O sea, es más fácil, creo yo, probando que mirando el libro. Entonces, miro el libro y no me empano. Vale, esto se supone que tal como lo vayamos gastando, vamos a ir subiéndole la durabilidad. Stone Paper Steel Shuriken. Durabilidad de 25, ataque de 4,33, curación 100%. ¿Me vale la pena? Con 5 ya puedo hacerle un breakable. ¿Really? Oh, vale. ¿Da 20% cada unbreakable? Ah, pues lo hacemos. ¿Por qué no? Esto era
creo que era obsidian con no sé qué más. Qué bien. Boom, reinforced. Le tengo que meter 4 reinforced, ¿verdad? 5 reinforced. Vale, pues vamos a ello. Uf, vamos a tardar aquí. Casi. Pum. Podría automatizar la obsidiana. Tengo saplings de obsidiana. No le he mirado siquiera. Yo y mi dislexia. ¿Ves? Ya iba a poner un bloque ahí, ¿eh? Y ya iba a poner el agua aquí. Venga, que tú puedes, campeón. Solo tienes que hacer clic con un botón, cambiar, clic al otro. Clic en un botón, cambiar, clic al otro. Clic en un botón, cambiar, clic al otro. Esto se llama memoria muscular. Entonces, ¿cómo mejoro en un juego, ¿no? Mucha gente lo pregunta. ¿Cómo mejoro en un juego? ¿Cómo construyo más rápido en Fortnite, por ejemplo? Pues eso, pon 200 millones de rampas. Y ya está. Cuenta creada hace 11 minutos. Madre mía. Pues eso, en la mayoría de juegos hay una cosa que es la memoria muscular, que sería esto, ¿no? Que estamos haciendo ahora mismo. Yo, por ejemplo, lo estoy haciendo ya sin pensar. Antes estábamos pensando, bueno, Ramoncillo, antes estábamos pensando cómo lo hacíamos y ahora ya hemos llegado al punto en que ya no tenemos que pensar tanto en el proceso, a no ser que la caguemos, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, forma parte de la memoria muscular. Como esto. Bang. Y cada vez que intentemos ir más rápido, pues nos encontramos con ese problema. Pero si comparamos cuando hemos empezado a hacer la obsidiana como a la velocidad que le estamos haciendo ahora. Pues Ramoncillo, ayer me dijiste, está desde el principio, voy a hacer teletrabajo y tal. ¿Y qué pasó? Pues que he llegado súper tarde hoy. Buenas, buenas, Ramoncete. ¿Cómo ha ido el día? Entonces, necesito hacer 5x8, 40. 41, perfecto. Necesito hacer varios casts, o sea que dame gold. Dame gold, baby. Necesitaríamos hacer 10 casts, ¿verdad? ¿Por qué tengo todo esto lleno de basura? Porque soy así de guay. Dame esto aquí. Esto mételo por aquí. Y esto sácalo de aquí. Fuera. 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 Estaba pastillado todo el día y eso. Estar ahí con la gripota. Estás con la gripe del pollo. Por cierto, esto se vació. O sea. Se vació. ¿Porque se vació o porque sacamos todo lo que teníamos que sacar de ahí? La pregunta del millón. Ataque de lumbalgia. Jolín, Ramoncete, estás. ¿Será por el tema de silla y demás? ¿Te has mirado una silla en condiciones? Aunque cueste unos dineros. ¿Tienes una buena? Me parece que no, pero la silla. Una silla hace mucho.
Vale, ¿cómo hacer la espada? Vale. Vamos a meter el ecological por una parte. Electrum. El Electrum sería una buena opción. 250 de durabilidad, nos da shocking. ¿Qué hace mosquito? Lo pillé. Jolín, yo pensaba que había encendido el ventilador y resulta que eso no es una buena silla, don Ramón. Lo que sean sillas racing, realmente no es una buena silla. Aunque el precio lo parezca. Yo tengo una de estas también. Pero ya te digo, no es realmente una buena silla. Sí, tiene todos los apoyos que quieras. Yo no la apoyo, no es una buena silla. No me acuerdo de las marcas de sillas, pero hay sillas. Te tendrías que buscar una silla ejecutiva de oficina, no una gaming de estas. Hostia, no me acuerdo ahora. Marcas de sillas. Maldita memoria. Me tendría que hacer como Memento y tatuándome todo. Pero ya te digo. El tema es que son caras, pero bueno, esto no es barato. Este tipo de sillas son un pastón. No es tan mal, o sea, mejor esto que una silla que estés ahí, pero este tipo de sillas no son buenas. Sí, ahí ya también entra en conflicto comodidad con beneficio. A ver, es que no me acuerdo ahora. Ya te digo, no me acuerdo de marcas. Sé que Waffle gasta sillas de estas. Sé que ¿cómo se llama? Frac también tiene un pedazo de sillón, solo lo ves y ya. Eso es un problemilla también, pero bueno, hay que tener el respaldo, que son reducidas. Si te cabe una de estas, te cabe una de las otras. Lo que no me acuerdo de marcas. Ya sabes que yo soy fatal para la memoria. Co-Carnage, no sé si tiene una o tiene una de estas por sponsor. Creo que tiene una de oficina. Y otra cosa es el ejercicio, Ramón. You know what I mean. Y no, correr por los páramos de Poniente no cuenta con ejercicio. Tienes que buscarte una actividad, el pilates. El pilates la gente se ríe mucho. ¿Un slime world me da 3,50? ¿En serio? ¿Qué me da el slime? Ya te digo, no es tanto gym, no es tanto vamos a hacer ejercicio,
sino estiramientos. Estiramientos y tonificación de la musculación más light. El stretching Latin dance es como, ok, juego a las canicas. El stretching, sí. Latin dance vendría a ser un poco de cardio. Un osteópata, sí, eso, ahí te. Yo te puedo derivar a uno si quieres, que es bastante bueno. Es osteópata y tiene muchas derivaciones ahí. Si quieres, Ramón, te puedo pasar el teléfono de un buen osteópata. Que te recoloque y te diga, uff, aquí, allá, tal, no sé qué. Este te lo podría recomendar. Ya, hombre, pero ir drogado todo el día, pues como que no. ¿Tú cómo lo tienes en la familia? Míralo. Melenito ahí. ¡Ay! Melenita está todo el día. ¡Ay! ¡Ay! Es que. ¡Ay! Méteme mano. Vicioso. Pero sabes lo que dices, ¿no? Que en casa de herrero, cuchara de palo. Eso es una máxima. Yo soy quiromasajista. Y. You know what I mean. Normalmente los masajes nunca lo haces. Creo que necesitábamos cristales, ¿verdad? Para hacer esto. Pero sí, Ramoncito, tendrías que ir a uno que te recolocara bien y tal. Le puedo hacerle de comer. Joder, te sale gratis. Bueno, te sale bien de precio, ¿eh? Un kilo te puedes hablar entre 30 y 50. Uno hablando sin irnos a más, pero entre 30 y 50, o sea, te sale barata las comidas, ¿eh? Bueno, no, te sale barata las comidas, no, te sale barato el kilo. Romancete, te pasaré el teléfono de este, porque no es la primera vez que me dices el tema de dolores y problemas de espalda. Intenta quedar, vete y que te metas y mano. Estoy seguro que te va a meter mano y va a decir, madre mía. La primera vez, eso lo dicen todos. Solo vas a notar un pinchacito y ya está. Estás como una rosa, sí, como una rosa apachurrada. Estás como una rosa 15 días después de San Jordi. Vale, tenemos esto. Necesitamos. Yo creo que el tool rod lo vamos a hacer de Ecological. Del directo del Rubius, ¿o? Pack, ¿cómo ha ido el directo del Rubius? ¿Cómo está el señor Don Rubio? Buen chaval, el Rubius. Buenas, Pack. Anita ya te quiere vender los servicios. Pues bienvenido. Nah.
No, ya te digo, Ramoncillo, te paso. Se llama Samuel, te voy a pasar el teléfono de él y lo llamas y le dices, oye. No sé nada, supongo que me escuchas, es un tema de las calidades. Hoy no hemos podido conseguir calidades en el canal. Sí, Ramón, es un tema de calidades. Hoy estamos sin calidades en el canal. Aunque parezca mentira y raro, pero sí. Entonces, por eso digo, si hoy es el peor día que me pudieran hacer una raid quien fuera. Una Steel nos daría bastante durabilidad. Manibulum, obviamente. Slime, pero no podemos hacerlo de momento. Sponge. Curioso que Sponge me dé tanta durabilidad en un mango. De papel, ¿qué me da? Me daría poca durabilidad. Estoy buscando más durabilidad ahora mismo que otra cosa. Aparte no lo veo. Me da 5 de durabilidad, me da un extra modificador. Pregunta del mío sería, ¿le puedo? Que lo que quería era mejorar esta que tengo ahora mismo. Si le pongo el Tall Rot de papel. O si no, de momento, pues simplemente podemos modificar esta y ya está. Le ponemos esto. Pasamos de Attack 5 a Attack 8 de durabilidad. 140 a durabilidad 638. Vamos a probar primero con el Ward. Pop. Durabilidad 140, pasamos a 435. Nada mal. Con el simple Rot. Y ahora, si le metemos el Steel, pasamos a durabilidad 1006. La guarda me interesaría esto, la de Slime. Me da un montón. Eugui, it was off. ¿Esto qué es? ¿Qué significa? Claro, nos da muchísima durabilidad la guarda. Si le pongo algo, a lo mejor el tool rot de papel. Podríamos ir así de momento también, ¿no? Con Ecological. Le podríamos ganar algunos cientos de durabilidad, pero bueno, yo pienso que de momento estamos bien. A lo que íbamos. Vamos a sacar aquí los casts. Se eliminará. ¿What? Espero que no se elimine. No sé si que sea una bromilla. Porque dice que es pegajoso. ¿Yo dónde tengo? Te voy a mandar ya el contacto, Ramón, antes de que se me olvide. Tiene Ecological, hombre. Eso de no hace falta. Se nota a veces. Contacto.
Vale, ahí ya te lo he mandado, Ramoncillo. Te enseña el storage que puse debajo de los bonsais. Son cabinets. ¿Nunca has visto un filing cabinet? Esto de aquí, va, lo abres, tienes tus carpetas aquí. Todo ordenadete. Vale, Obsidian. Bobsidian. O no lo leo o paso de una de dos. A la que flipo, ¿qué flipo? Tú flipas. No, no flipo yo, flipas tú. Flipamos todos. Ok. Va, pues sí, mira. Perfecto. Ya tenemos un breakable. Le podemos meter ahora. No te... Ah, le falta modificador. Si yo me gasto un modificador para cambiarle una de estas. Necesito dos modificadores. ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Hombre, ahí me estaría dando publicidad. Ahora me muevo menos que un perezoso. Vale. Tenemos shurikens. Perfecto. Un breaking shurikens. No sé, aquí no he buscado durabilidad. En los shurikens no he buscado durabilidad. Lo que me extraña es que no le pueda cambiar las piezas al shuriken. O sea, que no le pueda cambiar los blades al shuriken. Dos de papel. Creo que no me interesaría, ¿no? El papel. De la comida. Ah, tengo un poquito de carne podrida aquí. Lo que tengo que plantar son los saplings de la comida, eso sí. ¿Qué tenemos? Espérate. Baked potato me alimenta bastante. A plantar patatas. ¿Dónde puedo plantar esto? ¿Hay alguna máquina que me... ¿Hay algo que me automatice esto? Farm. Farming Simulator. Elegio, buenas, ¿cómo estamos? Sí, hace una mierda de daño, pero bueno, lo que tenemos. Sí, le he puesto uno de papel. En este caso, tenemos Steel Paper Shuriken. Le he puesto tres de acero y una de papel para llegar a los cinco modificadores. Harvester. Pero esto sería lo mismo que un activator, ¿no? Ya, Legio, es un rollazo, tío. Mira que yo ya me había olvidado el tema de calidades. O sea, hacía tanto, tanto que no tiene un stream sin calidades. Y yo cuando me han dicho, no tienes calidades, yo, ¿what? ¿Qué pelotas? Harvester recoge un 9x9. ¿Qué tan difícil es el Harvester? Necesita electricidad, ¿no? Supongo, sí. Difícil no es, también hay que decirlo. Tendría que pasar un cable de allí para acá. ¿Cuánto nos alimenta el bacon?
No tiene un uso como tal. Bueno, son dos y tres. Aquí no tenemos carrots, ¿no? ¿Y los donuts? Mañana te llega un K70. Oh. Donut, entonces, sin Donut Amber. Me sirve para algo esto de Liquid Donut. Sería para algo el Liquid Donut. Puedo hacer donuts con esto. Y bacon supongo que también. Mira, bacon resin. Lo podemos hacer en liquid bacon. Con un tug rot podemos hacer bacon. Ya me dirás a ver qué tal el K70 Zabonzeta. De momento espero no tener que cambiar nada del PC. Por cierto, los saplings los tenemos. Donut sapling y bacon sapling. Vamos a hacer una cosa inteligente, que ya sé que es raro en mí, pero a veces pues me da por hacer estas cosas. ¿Dónde tengo el crew? Ah, lo tengo aquí en la mano. Vamos a plantarlo, vamos a sacar extra saplings. Pedazo de cacho de trozo de Link. Lo habrá aquí en el otro PC. Hombre, está muy guay. ¿Ese es el que te has pillado, el MK2? El RBG. RGB, RGB. Venga, colorines. Venga, colorines. MX Speed Cherry Switches. Está bien. No está mal, no está mal. El Silent. Hombre. Mejor el Silent. Yo que tengo mecánica el Switches es un poco. A ver si nos acordamos, si nos aclaramos, Ramonceta. Un montón de donos. Vale, pues ya tenemos comida. ¿Te has pillado el Speed o te has pillado el Silent? Speed. Vale. Sí, el tema de los teclados mecánicos, más que nada, pues es eso, el ruido, ¿no? Si no molesta en casa, yo por ejemplo no tengo problema. Me puedo poner aquí uno que tenga que manejarlo a puñetazos y no pasa nada. Pero si ves con gente, cuál es tu caso, te puede echar la parienta a ti y al PC, a la calle, con los mechanical. Rápido y altamente preciso. El problema de eso, Ramón, no es la precisión de los switches, es la tuya. You know what I mean. Vamos a poner un filling cabinet con bacon y donuts. Y lo que quiero ver es, ¿puedo ponerle algún tipo de conduit? Pero es muy preciso. El chistaco del Ramón. O puedo simplemente poner dos.
dos cabinets y ya está. Vamos a ampliar esto un poquito por aquí. Había guardado los cables, ¿verdad? Voy a poner los dos en el mismo. Pero como no puedo conectar dos hoppers en un cabinet, sería un puntazo que pudiéramos poner dos hoppers en un cabinet. Vale. A ti te toca el beacon, porque está cerca de los animales. Sin presión. Hacer un test de mecanografía en directo. Es una cosa, y otra cosa es que seas preciso jugando. Paquetazo. Vale, necesitamos bonsais. Bonsai. Tengo dos aquí, necesitaría dos hoppers. Hoppers. Y ahí, vamos. Siempre he sido Heller de WoW, o sea, ha sido One Button toda la vida. Hemos dicho bacon por aquí, papap, donuts por ahí, papap, perfecto, lo tenemos. Y esto lo ponemos aquí. La clase en la Burning eras dos botones Jackson. Esto lo guardo, pero por guardarlo. Iron Amber, lo vamos a poner aquí. Por cierto, esto está tonete. No, uf, menos mal que no. Tenía un momento de tiempo ahí. Peter. El bonsai con césped es más rápido y fértil. Nos lo diría en algún sapling. No, es igual. El grass es 100%. El 10 es 110% de grow time. Ah, es 90% drop chance. Si el grass le incrementa un 10% al drop chance. Claro, el Dirt es un 10% más rápido, pero tiene un 10% menos de drop chance. ¿Qué me sería más mejor? ¿Ese grow time o ese drop chance? Es que también es ínfimo. El tiempo que voy a tardar haciendo los crops. Vamos a probar esto. Sí, he visto que habían ahí tierras mejores. Vale, pues vámonos al Nether. Vamos hasta aquí. Dejemos basurilla. Filling cabinets, clay pocket. Necesitaría antorchas. Ser bricks, coal. ¿He dejado los donuts? ¿Dónde deja los donuts? Back.
Backpack Pouch, puede ser. Tenemos un Ender Pouch y un Big Pouch. Estamos. Las Ender Pearls. Bueno, vayámonos así, tal cual. En principio no me haría falta más. Colgamos esto aquí. Antorchas. No, pero tengo 24 antorchas, así que necesito más. Torch. Las puedo hacer con los acrons. Oh, ahí está. No llevamos esto. Pim pam pim pam pim pam pum. ¿Qué no he cogido? No he cogido piedra. He cogido stone, pero bueno, cogeremos. Uf, qué susto. Había visto como que no tenía la pared y yo, what the hell? ¡Borro! Voy a ponerle un Speedy González a esto. Un ton ahí de redstone. Que fuera placa, 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 placa. Vale. Vamos a hacer un poco un palante aquí, ¿eh? A ver si salimos a alguna zona. Es una cosa de los shurikens que... Con un arco de aquí le puedo dar a aquel blaze de allá. Con los shurikens no. Por eso me tengo que condicionar un arco. Venga, dispárame. Lo bueno de los shurikens es eso, la velocidad de disparo que tiene. Vale, nos ha dejado una pieza por aquí. Por cierto, tendríamos que marcar nuestra puerta para saber que está aquí. Subunator. De fabricación de cofres y mochilas. Interesting. Vale, lo miraremos a ver. No veo el momento de ponerle cuarzo a esto. O hacerme un arco chetísimo, que es lo que siempre me hago. Es mejor un shuriken que necesitas 200 disparos o un arco que one-shoteas. Decisions, decisions, decisions. Ahí está buscando esto. Quartz. Espera, lo meneo. necesitaría fortuna, ahora que pienso. Y Seal Touch. Tenía un pico de Seal Touch y uno de fortuna. Buscando cobalt o ardite. Voy a bajar ahí. Estoy subiendo y tal vez podía bajar.
Adiós. ¿Será por lava? Los chorrones de lava. Un magnet no hubiera ido mal. Mira, Soul Sand. Necesitábamos Soul Sand, ¿verdad que sí? Para algo necesitábamos Soul Sand. ¿Puedo...? ¿Tiene esto bajada o tiene caída? Vamos a ir a un lateral y vamos a intentar hacer una bajada. Por cierto... ¿Dónde está nuestra entrada? Por aquí. Bueno, los shurikens pues simplemente tendremos que mejorar o construirnos un shuriken mejor. Epa, Gast, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? So, el shuriken es... Es débil, pero más rápido. Y una ballesta es lenta, pero más fuerte. Entonces, pues tenemos que tener esas cosas en cuenta. Voy a buscar una comida que sea más enérgica que esto. Vale. A ver. Opa, ¿dónde vas tú? Un legendario. Esta es la ventaja de los shurikens, que no se mueve de ahí. Perfect. Soul Sand. ¿Qué es esto? Ah, shurikens. Vale. Yo, ¿qué es esto? Shurikens. Tal vez. No, no las tengo olvidadas, pero estamos haciendo advancements necesarios de cara a después completar misiones. Es que las tenía olvidadas. Ahora simplemente, si por ejemplo me voy aquí y quiero hacer vale, ¿qué hacemos? Esto no lo puedo hacer. Un clay pickaxe sí que me lo podría hacer. Inflict 20, esto todavía no lo puedo hacer. Una mesa de crafteo, vale, pero tampoco me servía demasiado. Podría hacer las mesitas estas, poco más. Igualmente no me sirven de nada. Esto de momento tampoco es que me sirviera de algo. Seguramente habrá algo que me falte ahí. Podría ponerme a hacer saplings. Sí que me faltan los del End. Los End Pearls. Esto viene después. O sea, puedo ir haciendo algunos logros. Pero me encontraría limitado a X, ¿no? Ahora mismo estoy consiguiendo Soul Sand, que no teníamos. Estoy consiguiendo cositas por aquí en el Nether que no tenemos, como cobalt, ardite, si es que puedo, cuarzo. A ver si alguno de estos bichitos me da algo interesante. I can't believe it's not lapis. Oh. Y ahora es cuando el Orex Caviator nos dice... ¿Recuerdas, Vivi, esos momentos juntos? Yep.
Montón de cobalt, todo se ha dicho también. A ver si lo puedo triturar y ganarle. Duplicar output de alguna forma. Jolín, pedazo de cacho de trozo de mena de cobalt, ¿no? Jolines. Ahora puedo hacer el árbol de cobalt. Si encuentro ardite, pues ya puedo hacer el árbol de ardite. Ya digo, no es que tenga las misiones olvidadas, sino que bueno, estamos haciendo otras cosas necesarias. Esto, aquí, que no leo. Pum. Y aquí, que no me veis. Es cierto, habíamos subido el brillo de esto. Yo creo que no. Video settings, brightness, pum. Mejor. Creo que nunca había encontrado en mi vida tanto cobalt junto en un sitio. Madre mía. Llevamos 34 de cobalt. Jolín. Y sigue. Ahora de momento pues ya tenemos generación de energía, aunque sea básica. Ya tenemos una armadura decentilla, aunque sea de diamante sin encantar. Tenemos armas, aunque no sean las mejores. Pero bueno, es un pequeño paso. ¿Cierto? ¿Tú eres algo interesante? No. Y esto creo que necesito, necesito puntos de... Lo estaba pensando ahora. Necesito puntos de prestigio para utilizar estas piezas. Un casco de legendario, nada mal. Android Lex, fuera de aquí. Fuera de mi vista. Me dejo cobalt. Vale, hemos conseguido 52 de cobalt de una tacada. Vaya telita. Vamos a intentar llegar allí donde están esos blazes. Tenemos suerte de encontrar ardite por el camino. Voy a mirar a ver los saplings de cobalt. ¿Qué me piden? Igual me piden alguna cosita que no tenemos. La mar de chulo. Epa. Esto es lo que no me gusta de los shurikens. Lo tengo ahí delante, pero no llegan los shurikens. Venga, muere. Jolín, sí, le ha costado. Tengo el pico. Me tiene que haber traído un Tool Forge. Tengo el del Slap. Traer ese Tool Forge para reparar cositas. Hay ahí una pequeña reunión, ¿verdad que sí? Que hacer una retirada estratégica. Espérate que no le demos a los hombres cerdos. Nada. No porque les puedo disparar desde aquí. Así a lo camperillo. Fight, fight. Lo que quiero es darle a los hombres cerdos. Creo que ya le he dado uno. No, todavía no. Esto sea, no llevo ya.
Ahí está. A ver, Pinkman. Si le doy un Pinkman, vamos a tener problemillas. Vale, murió esto. Make it rain. Claro, llega un punto que la parábola del cuadrado. Señor Pinkman, está en la parte complicada. Pinche esqueleto, está ahí en el... Ahí está. Uy. Vale, ya se murió. Está a punto de romperse el pico. El juego es que voy a encontrar ardite justo... No, se está a tomar por saco. Que hay uno cerca. Muy bien. Me he escondido aquí detrás del fuego. Sobre todo no le des a los hombres cerdos. Sobre todo no le des a los hombres cerdos. ¿Qué será lo siguiente que le haga? Darle a un hombre cerdo. Calculadísimo. Uy. Que aparte los cabritos se pasan por del medio. Estáis en zona de guerra. No, no os paséis por el medio. Lento pero seguro. Pillemos todo esto. ¿Has caído? ¿Dónde estás? Se ha ido para abajo, creo. Vale. Momento de donuts. No se ve, es por el tema de las calidades. Alcachofas new. Hoy nos han puesto calidades, así que mucha gente no puede verlo. Estamos emitiendo a 1600 por 900, entonces pues dependiendo de la conexión, lamentablemente. Lo que digo, hacía muchísimo que no nos pasaba eso. Vale, no veo ardite igualmente. Se ha reparado algo, ¿verdad? Con el ecological. Míralo, el camperuzo allá arriba. Venga, valiente. ¿Ahora qué? ¿Eh? Ah, mira, ahí tenemos ardite, aquí arriba. Donde acabo de matar. Bueno, tengo aquí. ¿Hay en otro sitio? ¿Por aquí abajo o por arriba? Si está por abajo, mejor. Si está por arriba, pues tenemos que subir ahí. Tengo que quitar los Fs. Aquí no me importan. Hay un poco de cuarzo ahí. Que sí me interesa. Me voy a quedar sin pico con el cuarzo. Decisiones, decisiones, decisiones. Tenemos más cobalt aquí. Todavía no lo tengo el árbol. Me lo tengo que craftear.
Pero bueno, ya casi como si lo tuviera. Vamos a ver si pillamos ese ardite de ahí. Y a ver si nos podemos hacer el árbol de ardite. Comparación cobalt versus ardite. Cobalt 52, ardite 2. Vale, vámonos para la casita. Comamos bacon. Un Enderman. Señor Enderman, necesito de usted. No se mueva, no se mueva. Ahí está. Ven, ven, ven. ¿No sabías que...? No quiero que caiga el Enderpearl. Ahí, ahí está. Ahí está. ¡Ey! Tenemos un Enderpearl. Perfecto. Vale, veo llamas aquí. Quiere decir que hay un... pinche de estos. Y el hombre cerdo. Tanta una peligrosa. Listo tarde ese ahí. Huye, dice. Nah. ¿Cómo voy a huir? De momento no le hemos dado, raramente, no le hemos dado a ningún hombre cerdo, ¿eh? Uy. Ahí ha estado cerca, ¿eh? Perfecto. Gast. No, no llego ni queriendo. Para los gas sí que necesito el arco sí o sí. O sea, a la distancia somos negadísimos. Todo lleno de shurikens. Espero que no generen lag los shurikens. Teníamos la salida. Ramos solo quiere que huya. Para después decirme, oh, has huido. Oh, 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 oh. No. No iré, no huiremos. Los valientes. Perfecto. I'm out, bitch. Perfect. ¿Qué tal, Glenn? ¿Cómo va eso? Ok, entonces. Vamos a guardarnos esto por aquí. Todo esto por aquí. Oh, una cabeza de Blaze. Not bad. ¿Para qué quería el Enderpearl? Quería el Enderpearl para hacer un hopper y para hacer el vacuum hopper, para automatizar el mob spawner. ¿Te puedo sacar más beneficio? Pero si a ti te fundo, me vas a dar uno. Vale. Enrichment Chamber me daría 2. Si lo fundimos me da 1. Un Squeezer me puede dar 2. Manufactory me da 2. El Melter me da 3. ¿No? Jorge, buenas. Español, por favor. A ser posible. Pero si no, tengo que utilizar el translator para saber lo que dices y meterte el ban. Meterte el ban. Bueno, Ramón ya se ha adelantado.
Me está diciendo, tío, qué guapo que eres. Tengo curiosidad. Vamos a ver el señor Jorge, qué nos ha dicho. Ya que domina el coreano. Maldito, no me deja pegarlo porque no me deja copiarlo. Otra vez, Jorge. Jorge es insistente. Y está diciendo tonterías, no está diciendo ni nada. No está ni diciendo nada. O sea, Jorge, por lo menos di algo sensato, tío. Si vas a escribir en coreano, utiliza el translator, tío, y di algo sensato. No pongas la, 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 la. You know. Se utiliza otro idioma es para vacilar al resto. Yo creo que lo más de esto sería pasarlo por el Grindstone, intentar sacar este punto. Por cierto, ¿qué me faltaba aquí? Me faltaba esto. ¿Nunca lo llegamos a hacer esto? Yo creo que sí, ¿no? O me faltaba el Soul Sand. Me faltaba el Soul Sand. Y ahí está. Vamos. Y cristal. Vamos a utilizar Tiny Coal. No, lo meto aquí directo. You not speak Spanish, Jorge. Not here we speak in Spanish. Life on Hook, buenas. Pues mira, que he llegado tarde y digo, pues bueno, más vale hacer que no hacer, ¿no? Y entonces, pues bueno, me he puesto hace un par de horitas. ¿Tú qué haces a estas horas? Que no estás de festival por ahí. Speak Korean. We speak Spanish here. Sorry. Tú, like, igual estabas ahí subiendo E-level. no Korean, Jorge, please. Only Spanish in chat. Me mola que un coreano se llame Jorge, ¿eh? Es guay. Supongo que los papás de Jorge viajaron a España o algún país latinoamericano y les encantó el nombre y dijeron en coreano, porque claro, yo no hablo coreano, pero dijeron como, Jorge es el nombre perfecto para putear a nuestro hijo en Corea. Porque no habrá coreano que pueda decir Jorge en su vida. Entonces vamos a ponerle Jorge. Y Jorge, pues mira, por eso ha visto un stream en español y ha dicho, oh, aquí me van a entender. Por eso voy a ir a hablarles en coreano. Pero bueno, él es feliz porque por lo menos decimos Jorge, como tiene que ser dicho. Bienvenido, Jorge. Nosotros te apoyamos, te queremos. Te podemos decir, Jorge, todo lo que quieras. No me pongas la Biblia, Jorge, hombre. Venga, pum. Borra eso. Tú le hubieras puesto a tu hijo Rufino, porque sería alto como la copa de un pino. No le ponga Rufino a tu hijo. A ver, si te gusta, ponle lo que quieras. Pero piensa en tu hijo. Llámalo algo sencillo, como tú. No como tú, sino como tú. T-U, total. Si no, nadie se equivocará, nadie lo buleará. Oye, tú. Y tu hijo, encantado. Vale, sí, dime. Nadie se puede meter con tu hijo. Ah, yo lo borro y ya está. Bonsai. Bonsai.
Creo mejor esto aquí. Vamos. Es que aparte se ve tan a millas el Cove Bastirino. Anyway. ¡Ah! Oh, me pica la vida. ¡Ah! ¿Por qué siempre? Yo pienso que es al hablar. Tal como voy hablando, hay algo que me resuena en los pelillos de la nariz y hace que me pique. Dirt. 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 Pum. Quartz sapling. Lo tenemos. No le he puesto nada a ninguna carpeta. ¿Qué me puedes dar, cuarzo? Puedes dar Nether Quartz, me puedes dar Quartz Resin y me puedes dar Quartz Acron. Quartz. Vale, y eso. Ah, mira, tengo aquí. Y eso es lo que quiero. Así que Nether Quartz, Quartz Resin y Acron. ¿Se dice Acron? Acorn. Siempre digo Acorn. Es igual. Vosotros me entendéis, yo me entiendo, todos nos entendemos. Dedito arriba. Acorn, sí. Ey, tú. Acorn, de toda la vida. ¿Dónde le ves tú la E? Ahí. Tengo modifier. ¿Cuál sapling lo tenemos? Glowstone sapling. Necesitaba dos quartz saplings. Creo que lo tenemos también. ¡Pum! Glowstone sapling. Glowstone sapling. Next. Tengo que hacer esto. Mira, para darle un efecto ahí. Estoy dándole la vuelta al tema de las calidades. Será por... A ver, yo pienso que es por eso. Estamos en viernes noche. La cantidad de partners que estarán hoy es brutal. Y entonces, pues bueno. Afiliados como yo, que hemos empezado a las 9 de la noche, pues nos habrán dicho nah, no qualities for you, my friend. Así que bueno, a ver si mañana podemos empezar a la hora puntuales. Y no tenemos estos problemas. Entonces, Glowstone Sapling, tú me puedes dar Glowstone Resin, Glowstone Acorn. ¿Dónde le ves la E? Ahí. ¿Dónde? Acorn. Y toda la vida. Y Blaze. Vale, eso es lo que me interesa. Blaze Powder. Resin. Y belloticas. Vamos a decir belloticas. ¿Tenemos cabinets? Tenemos cabinets. Vamos a preparar la siguiente línea de cabinets. Por cierto, necesitaríamos ampliar este suelito un poco. La siguiente línea de cabines las vamos a poner mirando hacia aquí. ¿Por qué no he puesto todas las cabines mirando hacia un frente? ¿No? O sea, tengo estas de aquí. ¿Por qué estas de aquí no las he puesto mirando hacia aquí? Porque soy así de guay. Y las pongo mirando hacia allí. Las podría haber puesto todas en este frontal de aquí. Lo único que me... Esta de aquí no la podía poner. Y como somos así de guays, pues ahora lo que haremos es poner esta de aquí y si ponemos otra hilera, la pondremos mirando hacia allá. Porque yo lo... Porque yo lo... tenemos cables, ¿verdad? Por ahí. Suficientes. Voy a tener que bajar a poner los cables. Ay, que tengo que bajar a poner los cables. Qué suplicio, por Dios.
hacer más cables. Pero de momento estos cabinets ya me tendrían que dar. O no. Bueno. Anyways. Anyways. Vamos ahí. Voy a poner esto aquí. Placa. Placa, placa, placa. Please. Filling. Pum. Estamos dirt. ¿Por qué no he cogido el dirt? Dirt. Ahí está, dirt. Pum. Glowstone sapling. Lo tenemos. ¿Por qué me faltan saplings aquí? ¿De qué me faltan saplings? Pregunta del millón. Acacia, tú no vas aquí. Y cuarto, tú no vas aquí. Bueno. Glowstone, listo. Osmium, te puedo hacer. Don Osmium. Osmium. Osmium Amber. Necesitamos copper resin, iron resin, quartz resin y nickel resin. ¡Pam! ¡Bitch! Ahí está. Y necesitamos un menril sapling. ¿Me los había guardado los menrils? Muchísimas gracias, Melenita. A ver si mañana le podemos dar a las 3 horario normal y así, ¿eh? Porque hoy la verdad es que he venido tardísimo, ya son casi las 12. Yo también voy a dejarlo por aquí porque también estoy hecho para el polvillo. Pero es lo que digo, o sea, he llegado y digo... Lo primero ha sido, no voy a hacer stream, me voy a apalancar y verme alguna serie, alguna cosa, pero digo, va. Vamos a dejar de procrastinar y hacemos un ratito de stream. Eso, muchísimas gracias por pasarte. Nos vemos mañana si no pasa nada. Y si vienes por aquí, claro está. Maldito arbolote. Podría ser un poco más bajo. Yo creo que nos preparamos el Osmium Sapling y lo dejaremos por hoy. Aparte de eso, sin las calidades hay gente que ya me ha dicho ya que no lo puede ver. Así que yo creo bien, le hemos echado casi 3 horitas, que es lo que nuevamente le he hecho. Así que yo creo que hemos cumplido como campeones. Tengo 2 sapings sobrado. Vamos a romper todo esto. Nos ponemos a hacer el osmium. No llego. Me cago en la hostia. Pedazo de arbolote me ha salido aquí. Como a quien le sale un grano en la cara. Que se mira y dice, hostia. Y eso es mío. Vale. Supongo que caerá algún resto. Lo pillamos y ya está. Menril. Siempre que digo Menril me suena raro. Como a nombre de alguien. Buenas, Menril, bienvenido. Pum, Osmium, lo tenemos. ¿Qué más saplings nos harían falta? Osmium lo tenemos, ardite y cobalt. O cobalt y ardite. Necesito esto. Pristine Wither Matter. Y necesito una Nether Star.
Ah, cosas sin importancia. Glowstone Stone creo que se hace con el Mechanism. Estas cositas se hacen con el Deep Mob Learning. Tendremos que mirar esto a ver cómo funciona. Y aquí le tenemos que poner Polymer Clay. Que no es difícil de hacer. Perfecto. Osmium lo podemos quitar. ¿En serio me da solo un lingote? Ah, no, porque ya hemos hecho... Claro, porque teníamos esto encendido. Vale. ¡Qué sustaco! ¡Qué sustaco, compañero! Antes de irnos. Mira, aquí está todo el resto. Antes de irnos dejamos esto preparado. Señor Osmium, crezca. Dele. No se haga de rogar. Gracias. ¿Por qué no me vacío lo del inventario? Mira, porque hay gente que le gusta... Enderpearl fuera. Vale. Que ya nos dio un sapling. Uf, más de uno. Perfecto. Vale, tenemos todo. ¿Me puedes dar algo diferente, Osmium? No. Perfecto. Sigue diciendo, menos mal que podemos elegir en las carpetas lo que queremos. O sea, yo solamente quiero esto de ti. Pum. Pongo estas dos carpetas y todo el resto lo ignora. O sea, es genial. Es genial. No me acuerdo quién me dijo... tengo un problema con la madera en el mundo. En el mundo de Minecraft, claro. Pero así, mira, solo cogemos lo que necesitamos. El resto lo omitimos. Podría haber puesto cabinets entre medio de esto. ¿Verdad que sí? Podría haber puesto cada dos. Podría haber puesto uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. Y uno aquí. Igual lo hacemos así, en lugar de hacer otra línea por allá. No sé. Pues nada, nos vamos a ir yendo. Le hemos echado 2 horitas 45 de stream. Hemos avanzado un poquito. Ya tenemos generación de electricidad. Tenemos nuestros capacitors. Tenemos el cargador. Tenemos nuestro building gadget. Hemos conseguido nuestra espada. Una espada de centilla. Nuestro shuriken, me quiero hacer un arco. Un arco en condiciones. Mañana continuamos. Mañana pues a ver si avanzamos un poquito con las misiones. O qué hacemos. Yo supongo que le daremos un ratito a las misiones. A ver. Jairo, buenas. Jairo perro. Me pillas justo que me voy, Jairo. Aquí ya van a tocar las 12 de la noche. Mañana hay que madrugar. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Si no habéis hecho, darle a follow, que está por ahí arriba. Seguirme en Twitter. twitter.es/glencigames o @glencigames. Si cuando haga directo o cualquier otra cosita, siempre estéis al día. Si no pasa nada, ya os digo, mañana sobre las 3 horas española le vamos a dar caña. Si no puedo, siempre lo pongo en Twitter. Lo intento poner en Twitter. Así que, darle follow a Twitter. Y eso, nos vemos en la próxima. Un saludito. Chao, chao. Treat it 'cause I keep getting high off of her.